Ay, mira los qué guapos que se han vestido todos con los colores de Andalucía para enfrentarse a su primera prueba. Buenos días, forastero. Buenos días. Qué monos os veo, qué guapetones, todos vestiditos iguales de faena, ¿eh? Tenemos que estar. Parece ya está bueno. Parecemos. ¿Cómo habéis pasado la noche? Jompe, cuéntame. Ha estado movidita. Sí, no he tenido muy buena noche. Luego, pues nada, luego ha empezado a tocar la filarmónica de Wichenhausen, de Wisconsin. A ver, yo no ronco, a ver qué va a pasar. Yo. ¿Eso qué es la filarmónica de Wisconsin? Había varios instrumentos. ¡Buah! Estaban pegando pues eso, un concierto de órgano y piano y oboe. ¿Los ronquidos de quién? Ven aquí, amigo, ven aquí. Pensaba que era ella. ¿Habéis desayunado? No. Bueno, recuerdo que los andaluces también han pasado su primera noche en Guetaria. ¿Alguno de vosotros la conoce? ¿Guetaria? ¿Cómo es Guetaria? Preciosa. Pero que hoy comienza la aventura para que conozcáis a los vecinos de Ardales. Os traigo un mensajito, os lo leo. Somos el pueblo de Ardales y os damos la bienvenida a nuestra tierra. Esperamos que sepamos conectar y aprender los unos de los otros. En este primer día queremos invitaros a desayunar con cuatro de nuestros vecinos. Oh. Aquí tengo cuatro sobrecitos. Os vais a dividir en parejas y cada pareja coge un sobre, lo lee y sigue las instrucciones. ¿Vale? Va, tú. Soy Josefina y me gustaría compartir el desayuno de pan con zurrapa con vosotros. Zurrapa suena que no nos vamos a quedar con hambre, ¿eh? Dice, ¿suelo desayunar churros? Cuando lleguéis a la plaza, buscar la casa cerca de la pescadería y preguntad por Encarna, que soy yo. Me llamo Paquita y me gusta compartir el pan tierno de nuestro pueblo, el mejor del mundo. Que me lo tomo mojadito con aceite de Ardales con vosotros. Y preguntad por Paquita, que soy yo. Paquita, la del barrio. Y vamos con la engracia nosotros. Que nos quiere invitar a galletas de Ardales, que están buenísimas. Bueno, mi familia las ha hecho de toda la vida. Vamos, donde en gracia. A por ello. Suerte, que tengáis suerte. Mientras los vascos van a por ello, los andaluces en Guetaria van a vivir una experiencia un poquito diferente. Les visita un vecino con un carácter, digamos, típicamente vasco. Eso es. Ahora. Buenos días, ya os ha costado, ¿eh? A ver si meterme el ruido a la noche, que no dejéis ni dormir. Mira, me han traído esto para que vayáis y entréis a Xavier. Ah, a ver. ¿Quién es? Eunon, forasteros. Hoy os hemos preparado un juego de enigmas que os va a llevar a conocer todo el pueblo de Guetaria. La primera pista es la foto de Xavier, el primo sabio. Oh, no, perdón, el primer sabio. Vuestro objetivo es encontrar a todos los sabios y al final del recorrido os esperará Gorka Aguinagalde. Mira, esta es la casa de todo el mundo, ve cómo se llama la gente. ¿Te ponéis la casa del Xavier? ¡Xavier! Mira los árboles que hay detrás. Pero vaya, que las fotos no se las podía hacer ahora. Os voy a echar una mano. Se encuentra en su lugar de trabajo. Mucha suerte, forastero. Sí, mira la foto, Eso de ir detrás de con mis compañeros en busca de la gente para ver dónde está cada sabio, me encantó. ¿Soy de aquí? Estamos buscando a este hombre, Xavier. No. ¿Os suena? Somos de Madrid, o sea que hemos fracasado. Pues si lo buscáis, si lo veis, le decís que lo estamos buscando. Pues si lo encuentro, le digo que lo estáis buscando. Gracias, Cuenta el lugar de trabajo, mucha suerte. No le cuesta por Por aquí hay poco lugar de trabajo. Yo es que aquí no me entero de nada, pero de nada, de nada, de nada. ¿Es usted de aquí? ¿Y sabes dónde podemos encontrar a este chico? Vaya detective, seguro que Sherlock Holmes se está muriendo de envidia. ¿Y dónde está? ¿Que lo conoce? ¿Que lo conoce? Restaurante Ichaseche, en el puerto. Ichaseche. Vale. Ah, Ichaseche. Hasta el puerto. Entonces, Ichaseche. Y para abajo. Ichaseche. Hasta el puerto. Vete a ver, mi gente, todo esto está abajo. Vale. Muchas gracias. Los vascos también están busca que te busca, pero lo suyo es peor, porque ellos no han desayunado. Y ya os digo yo que eso para un vasco es lo más sagrado. Vamos, que ahora mismo tienen la barriga que le ruge más que los leones del Atleti de Bilbao. A ver si nos mira, nos hace un guiño. Vamos a guiñar un poco. Este mozo. ¡Guapísimo! ¡Hola! ¡Señor! ¡Señor! ¡Buenos días! ¡Guapísimo era yo cuando era nuevo!
Escúchame, nos vamos a hacer un favor. ¿Conoces a la Josefina? Tiene, la casa la tiene al lado de la peluquería en la plaza. No, pues nada. Pues ¡ale! ¡Muchas gracias! ¡Agur! ¡Agur! ¡Qué majo! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Ekain? ¿Yo de aquí? No, soy Ekain. ¡Me llamo Ekain! Bueno, ¿conoce usted a Engracia, que hace unas galletas...? Sí, sí, sí. ¿Por no dónde? La plaza, el ayuntamiento para abajo. Bien. ¿La plaza no es ahí arriba? No, no, la plaza para abajo. ¿En todas las...? Ah, vale, vale. Sí. Entonces tiramos para abajo. ¿Para abajo? Esa calle abajo, toda calle abajo. Ya luego revuelve usted para arriba. Hola. Paquita, bueno, ella se llama María. Yo me llamo Yanin. Estamos buscando a Paquita. Usted también se llama Encarna, pero no es usted. No hemos quedado con usted para desayunar. No. Vale, está buscando a otra Encarna, entonces. Bueno, pues... Sí. Vamos a buscar a otra Encarna, pero si no la encontramos, vaya preparando los churros para mañana. Vale. ¿Vale? Venga, gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Opetón. Hola. Venimos ya a hacerte una preguntita. A ver si conoces a Josefina, que vive en la casa de al lado de la peluquería, en la plaza. No, no la conozco. Pero bueno, va con tu rapa, nos va a preparar. Una turrapa, ¿qué sería una turrapa? Hombre, la turrapa es mantequilla con... ¿Qué? Con su... Con tostada. Con el pan. Con carnecilla y todo eso. ¿Con carnecilla a la mañana? Hostia, eso es del almuerzo, qué bueno, ¿eh? Pues no te quitamos. ¿Y esa mujer hace eso? ¿Qué? ¿Que esa mujer hace eso? Sí. ¿Qué? Es que no le he entendido nada. John, pero mira para adelante. ¡Ay, bodio! ¿Esa bandera? ¿Eso qué? ¿Suecia o qué es eso? Sí, bienvenida de... ¿Pero qué pasa? ¿Quién ha venido aquí? ¿Quién ha puesto la Ikurriña? Un vasco. Un vasco, bueno. ¿Un vasco? Sí. ¿Será uno en todo el pueblo, no? No. ¿Con la familia? ¿Y qué ha puesto? ¿Ahora porque venimos nosotros o lo lleva siempre? Que le ha gustado. No, o sea, no. ¿Aquí sabemos que es vasco? Ya, ya, ya. Lo lleva en la sangre. Es que mira, es... Tú, Jumpe, mira, quédate, es la única fachada, el único que tiene la Ikurriña, las flores, todo, ahí, curiosito, pero curiosito. Pero yo creo que es porque ha vivido en el País Vasco y es andaluz. Ha sido un momento un poco, no sé, llamativo, no curioso, tampoco, no sé, ha sido un momento especial. El calor, y es que ni lo notamos, ¿eh? No. Con esta simpatía se te quitan los calores, joder. Nosotros queremos conocer a Josefina, no la conoceréis, ¿no? Claro, yo la conozco. ¡Uy, joder, míralo! ¿Qué dice conmigo? Para que sean secos y callados... Pues no, a mí me gusta que se abran, que hablen, que nos cuenten sus cosillas. Vamos a ver Josefina, vamos a ver Josefina. ¡Ay, Josefina! ¿Dónde estarás? Sí, Josefina, vosotras lo que queréis es desayunar de una vez, zurrapa o lo que sea. ¡Gracias, bienvenida a mi pueblo! ¡Crepa, el perro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Encantado, Ekain! ¿Cómo? ¿Perdona? Ekain. Ah, de Ekain. Ekain. Ah, Ekain. Sí, no pasa nada. Los nombres hay que aprendérselos. No tiene ningún misterio. Ekain. Listo. Paquita. Hola, me alegro de verte. Hola, y a ti. El que alguien te reciba con una sonrisa ya es mucho. Muy bien. Paquita, tenemos hambre. Pues si tenéis hambre, vamos a desayunar, que ahí tengo el castelito con los molletes, con aceite y todo eso. Venga, podéis empezar con los molletitos que son de Ardales y las zurrapas son de Ardales también. ¿Y cómo se come? Pues, por fin lo han logrado, se acabó el hambre gracias a la hospitalidad del pueblo de Ardales. Antes los vascos se han puesto el uniforme y ahora se están poniendo las botas. Me gusta el café y siempre estoy cavilando a ver qué puedo comer. Me lo como todo, los garbanzos del puchero y la liebre con arroz. Me lo como todo, los garbanzos del puchero y la liebre con arroz. A mí me ha gustado. Encima el pan es súper curioso, porque no es una barra de pan, es un pan redondo, como una hamburguesa, sin llegar a esa textura de hamburguesa, con textura de pan, pero redondo. Es que, no sé, yo he flipado, nunca había visto panes así. Más zurrapa no, por favor. Espero tener todas las mañanitas una mollita. Buenísimo. En Euskadi los andaluces tienen que buscar a los tres sabios de Guetaria, las personas que van a juzgar su paso por el programa. Y llevan ya un buen rato dando vueltas y todavía no han encontrado ni siquiera uno. Vamos, que Juan Sebastián Elcano tardó bastante menos en dar la vuelta al mundo. Aquí está el restaurante, Itxas Etxes. Hola, Javier, por favor. ¿Lo puede llamar? Gracias. Si puedes salir, por favor. Dios, qué buena pinta. Qué rico, ¿verdad? Mira, por favor, el piso.
llamo Jairo Becela, soy vecino de Guetaria y me dedico a la hostelería. Voy a valorar el paso de los andaluces por el programa. Dependerá de ellos que sea duro o blando con ellos. Os vamos a juzgar, así que intentar hacerlo muy bien. Os voy a entregar una pista para que seáis capaces de encontrar al siguiente sabio. Leed bien cada letra para buscar realmente al sabio, ¿vale? Es importante que leáis bien las letras, que tengáis suerte. Gracias. Venga. A este vecino de bronce se le quedó pequeño Guetaria, tanto que terminó por dar la vuelta al mundo. ¡Juan Sebastián Elcano! ¡Está arriba! Yo pensaba que el Xavier nos iba a dar unos pinchos ahí. No, sí, ya, pero se ha visto la pinta que tenían los pinchos. ¿Usted es de aquí? Sí. ¿Una estatua de bronce de Juan Sebastián Elcano hay por aquí? Sí, ¿no es esa? ¿Cuál? ¡Ah, esa es la de bronce! ¡Mira! ¡Ay, contra! Está ahí al lado. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a por allá. Yo veía las pruebas súper difíciles, no pensaba yo que íbamos a ir tan rápido a las soluciones. ¿Qué pasa? Como el Cano en dar la vuelta al mundo. Oye, yo me llamo Pili. Soy Pili Mantero Laíribar, natural de Guetaria, me dedico a la hostelería y al turismo. Estoy acostumbrada a atender a la gente y serán bienvenidos los andaluces que van a venir a Guetaria. Valoraré el trabajo en equipo y sobre todo el individual. Encantada. Yo seré la segunda persona que va a tomar parte del Consejo de los Sabios. Ajá. Pero ahora estoy para daros la siguiente pista, para encontrar la tercera persona y la última. Vale, ¿eh? Vale. Animaros, tener suerte. Tú al norte, norte y yo al sur. Y yo al sur. Ella no da puntada sin hilo, o sea, tiene que ser costurera. Sí. Y os espera en un lugar donde ha trabajado toda su vida. Pues entonces en un taller de costura. Un taller de costura cercano. Un pueblo pesquero, un taller de costura. Yo no sé ustedes, pero yo les veo un poquito despistados. ¿Usted sabe de alguna señora costurera? Aquí en un taller de costura. Aquí no, ya se han jubilado. En Zarauz. ¿Zarauz, un taller de costura? Lo mismo no era costurera y era cirujana o forense. ¿Forense? Pedro. Pero si en Guetaria no hay CSI, anda que vaya el lío que os estáis armando. Hice una excursión de estas del colegio cuando tenía que ir averiguando pruebecitas, ¿verdad? Estamos buscando una mujer mayor costurera. Mayor, que tiene que ser costurera o que cose redes o algo, porque dice que no puede dar puntadas sin hilo. Y está donde ha trabajado toda su vida. Suponemos que es mayor porque pues eso, tiene... Eso encontraréis abajo, en el puerto. Venga, ¿en el puerto para dónde? Puerto. ¿Dónde están los barcos ahí abajo? Sí. Venga, pues vámonos. Ahí al lado. Seguramente habrá alguien cogiendo. Ah, vale. Ah, de acuerdo. ¿Veis? Es que lo mejor... no hay persona que sepa mejor cosa de esta que un repartidor. Una señora que lleva toda su vida que no da puntada sin hilo... Mayor tiene que ser y supuestamente tiene que ser como en su taller. Reparándola. ¿Eso cómo se llama? Que es costurera de redes, ¿no? Como redera. Redera. Las lonjas están en el otro lado. Ay, por detrás, ¿por dónde por vamos? Detrás. Mira, ahí hay redes. Ahí, hay ahí redes. A la derecha hay redes. Es ahí donde sí hay redes. Ya la estoy viendo. Chin, 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 Marichu. Chin, 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 chin. Hola. Estamos buscando una señora que lleva toda la vida cosiendo redes. Allí a lo mejor. Hay más, hay más mujeres que cosan aquí. Sí, sí. ¿Merche o Julita os suena? ¿O Julita? No. Y la más difícil de todo. Era como buscar a Wally. Era la más difícil. Mira, le voy a llamar a una compañera a ver si sabe algo ella. ¿Sí? A ver, Juli. Ahí está Julita. Ahí está, no la nación. Es la Yarrasha, Villachen. Pásame a los chavales. Julita. ¿Dónde está usted, señora, que la estamos buscando como agua de mayo? Pues, hijo mío, acabo de atracar. A ver si me encuentras. Acabas de atracar. Ah, pues no, pero un banco no, ¿no? Un barco. ¿Dónde va a llegar? Si acabas un banco. De atracar, ¿dónde va a llegar en coche? ¿Qué atraca un banco? Un barco grande. Venga, pues la buscamos ahora mismo, corazón. Mira, igualmente, precioso. Hasta luego. Soy Julita de Guetaria y soy redera jubilada. Cuando vengo a los andaluces le voy a darles caña, porque ser vasco no es fácil. Y punto pelota. ¡Ahí está Julita! ¡Egunó! ¡Hola! ¡Ay, Antonia! Julita, te invito, te invito al barco. Ayúdala a esta que está desatando. ¿Qué me estás contando? ¡Julita, corazón! ¡Hola, mi vida! ¡Ah, guapa! Me ha llenado muchísimo la atención la última sabia. Por ser señora mayor y luego que tiene como una picardía... Muy buena, muy buena. Tenéis que encontrarle a Gorka Aguinagalde. Y os voy a dar una pista, espera un poco, ¿eh? A ver la pista, ¿eh? Vamos a ver. Venga, vamos. A ver, que la cosa no es fácil. En un ¿En ratón. Un rat... ¿Te quieres callar, coño? Es un ratón. Un ratón, pero tanto alto que hasta ve
Ballena. Hostia. ¿Dónde podemos ponernos en un sitio muy alto? Pues como no sea en un faro. Digo, tiene que ser algo alto, que se vean ballenas, o incluso pensé que era como un telescopio de esos que se le echa una monedita. Claro, es chico como un ratón y se pueden ver ballenas. Buenos días. ¿Usted de aquí? Pero conoce esto. Estamos buscando, es como un acertijo, supongo. Dicen que es un ratón tan alto que se pueden ver ballenas. Aquí hay algo. Puede ser como un mirador. ¿Eso qué es? ¿Cómo le llamamos eso? El monte ratón, le llamas. ¿El monte ratón? ¡Ole! Pues entonces eso es. Tiene otro nombre, pero sí, se es. El monte ratón. Vale, gracias, muchas gracias. Llámanos todo arriba. Luego. ¿Veis? ¿Montaña para arriba? Yo sabía que lo del ratón era algo. Yo pensaba en los ratones de. Del cuento eso de Amelie, de la flauta de los ratones. Ratón, ratón pirulero. Después de compartir zurrapa y molletes, los vecinos de Ardales ya han empezado a escribir sus primeras impresiones. Quizá algún vasco se le acaba atragantando el desayuno. Paquita, espero que sea buena la valoración, ¿eh? Que estás escribiendo mucho. Estoy con unas ganas de mover la cabeza y ponerme ahí a leer. Y ahora son ellos quienes deben buscar a sus tres sabios. ¿A quién? A los sabios de Dardales. ¿A los sabios? Que están allí arriba en el castillo. ¿Y que será gente del pueblo? Será. Gente. Será, hombre, está claro que tiene que ser gente del pueblo. Sabiduría. Y los visualizo en plan Merlín, mira, te lo digo en serio. Con unas barbas de la odio. ¿Cómo nos irán vestidos? No, ¿sabes? Porque nos tienen que imponer. Van a ir vestidos normales. ¿Tú pero crees? Yo creo que sí, fijo. ¿Tú conoces a los sabios? Los sabios. ¿A los sabios? ¿Tú sabes quiénes son los sabios? Ni idea, vamos a buscarlos. Te estaba buscando. Estáis perdidos, ¿eh? Yo os veo perdidos por ahí. Lo que tenéis es enchufe, que venís en llano y nosotros en cuesta. ¿Qué hacemos? No sé, no conozco mundo. ¿Para arriba? Siempre para adelante y para arriba. Siempre. Para arriba, sin duda. Enhorabuena, forastero. Prueba superada y con creces, ¿eh? Estamos en el castillo de Ardales, el punto más alto de todo el pueblo. Y a mi lado tengo a tres personas súper importantes para vosotros. Atención, ellos son el Consejo de Sabios. Soy María del Mar, nacida aquí en Ardales. Vivo aquí, trabajo aquí, casada con un ardaleño de pura cepa. Yo soy Rocío, nacida en Ardales, estaba viviendo fuera bastante tiempo. Entonces yo mejor que nadie voy a saber valorar cómo se van a adaptar esta gente aquí y quién es el vasco más andaluz. Soy Francisco Ortiz Lozano, maestro, y aunque soy de Málaga capital, llevo ya 38 años en Ardales. Quizás la imagen que dé es la del miembro del Consejo de Sabios, que voy a ser el duro. Las apariencias engañan. Valoración de engracia, ¿quiénes sois los del CE? Vale, Cain y Jompe. Son dos chicos muy agradables, los veo muy positivos y con mucha energía. Me despiertan simpatía y yo que pensaba que los vascos eran serios. Ellos rompen el molde. ¡Oh! ¡Ahí quedó! ¡Entregadita, eso, vamos! Sí, sí, pues, sí, soy simpático, sí. Yanin y Marian, ¿verdad? Bueno, decís que habéis venido al pueblo y os gusta. Y a las 11 de la mañana ya hace calor. Pues no veas lo que hace a las 4 de la tarde. Creo que os iréis contentas de nosotros. Yo lo he pasado muy bien con vosotros. Pues muy bien. Gracias. Han sido muy simpáticas y parlanchinas. El desayuno les ha gustado. Falta le hace coger unos kilitos para los días que les quedan. Les doy un 10. Me gusta ser generosa. Es que me anda un 10. O sea, un 10. Son muy guapos estos niños. Parecen andaluces y tienen muy buen comer. ¿Cómo se nota que son vascos? Oye, vaya, guapo, guapo, tienes razón. ¡Ole, ole, ole! Vamos a buscar el ratoncito, Pedro. El otro día se le cayó un diente a mi nieto y estaba buscando todavía el ratón. Vámonos para arriba. Ay, pobrecitos míos, la búsqueda se os está haciendo más cuesta arriba. Esto es el monte Sinaí. Esto es más grande que... Madre mía, este está más empinado que un... Ahora ya solo les queda encontrar a Gorka Aguinagalde, su anfitrión, su guía, el hombre que les va a ayudar a convertirse en vascos de pura cepa. ¡Hombre! Cuando hemos terminado de subir el monte este, he visto a Gorka a los fondos. Me ha dado alegría y satisfacción ya de saber que estábamos arriba.
Pero se lo he dicho, digo, gorda, padre mío, nos hemos acordado de todos los gorcas de tu familia. Esto es morirse aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis dormido? ¿Qué sabes? Muy bien, bien, ¿no? Bueno, ¿es bonito o no es bonito Euskadi? ¿Eh? ¿Es bonito o no? Pues mira, lo que me ha llamado la atención, pero que sí lo tengo en Cádiz, son las piedras que hay ahí, ochioneras en... Al lado del mar, ahí están las piedras ochioneras que hay en Cádiz, y yo pensaba que nada más que estamos en Cádiz, pero no, también está aquí. ¿Ya sabéis cómo se llama el pueblo? ¿Seguro? Gitania. ¿Cómo? No, no. Gitania, has dicho. Gitania. ¡Hombre! ¡Se lo he puesto yo! ¡Eso te lo has puesto tú! ¡Gitania! El nombre del pueblo, yo soy muy cabezón. Esta gente dice que Getaria, pero yo sigo diciendo que es Getaria en Euskadi y Getaria en castellano. Lo que habéis conocido es a los sabios también ya, ¿no? Sí, está. Lo hemos encontrado por el brillo. Hemos visto un brillo sin destellar. Digo, ahí está, no ve con la calva que tiene. Anda que no te brilla a ti la gomina. La gomina no, pero los suores. Bueno, los sabios os han caído muy bien. Sí. Bueno, pues no os fiéis, porque estos son los que os van a juzgar y los que os van a ir echando uno a uno. Ajá. O una a una. La hostia. O une a une. O arroba, que se dice ahora, ¿no? Los sabios no me imaginaba para nada que iba a ser así. Yo me esperaba, tú sabes, la típica viejita así, con el trapito negro. Viejo, en verdad. Porque yo tengo como sabios, digamos, a los viejos. Que he visto más serio es a Xavier. Pero bueno, también tiene que ser serio su papel. Y las otras dos muchachas, Julieta y la otra, no me acuerdo el nombre. Muy simpática. Ya conocéis un poquito el pueblo. Sí. Ya os dijimos que era un pueblo precioso y lo habéis comprobado. La tarde promete. ¿Vale? Muy bien. Venga, chicos, gracias. Chicas, vámonos. Vámonos. Venga.